pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Solo hoy. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 2. Un nuevo día con su nuevo amanecer ha llegado. Y así es como vamos avanzando en la vida, paso a paso, dejando atrás penas y alegrías, días de esplendor y días de dolor. ¿Pero de qué nos están sirviendo? ¿Estamos aprovechando bien nuestros días? Cada cierto tiempo tengo que deshacerme de ropa que no utilizo, ya sea por necesidad o bien porque te regalan alguna cosa. El caso es que vamos acumulando prendas y al final hay que hacer limpieza. En nuestras vidas sucede algo parecido. No todo vale siempre. Es el apóstol Pablo quien en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 21, nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Cada día vamos acumulando situaciones y experiencias que van formando tanto nuestro carácter como nuestro presente. ¿Y qué ocurre con ese presente? ¿Es nuestro día como esperábamos, como deseábamos? ¿Somos conscientes de que nuestro presente es el manantial de nuestro futuro? La vida no siempre es algo que nos lleva viento en popa, sin dificultades y rodeados de armonía. De hecho, abundan más los días en que tienes que ir abriéndote camino entre desilusiones, dificultades económicas, tristezas, decepciones, enfermedad o incertidumbre, que los días maravillosos donde todo es armonía y buenos deseos. Y todo esto por no hablar de los obstáculos que nosotros mismos ponemos en nuestro camino. Cosas como rencores, egoísmos, envidias o desdenes, que como aquellos pistoleros del lejano oeste que acumulaban muescas en sus revólveres, así nosotros vamos acumulando peso en nuestros corazones hasta que un día nos damos cuenta de que no podemos más. Pero puede que cuando llegue ese día sea tarde. El dolor de la ofensa queda en el corazón y las cicatrices del alma nos van endureciendo. Cierto es que el bálsamo del perdón sana y restaura muchas cosas. Pero así como el agua que se derrama en la tierra no se puede recuperar, tengamos presente que nuestras acciones dejan huellas imborrables. Cada vez que le damos rienda suelta a nuestra lengua y la permitimos recorrer desbocada los campos de nuestras ansiedades y frustraciones, acaba arrollando, pisoteando y llenando de dolor el corazón de quien se cruza por delante. En el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3, versos 22 y 23, leemos: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Una nueva oportunidad está a tu disposición cada mañana en la que Dios abre para ti un nuevo día. Porque ciertamente es grande la misericordia que Dios derrama sobre cada uno de nosotros cada día. Pues a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros errores, Dios es fiel a sí mismo y de nuevo nos da otra oportunidad. De nuevo podemos abrir nuestros ojos a un día lleno de bendiciones. ¿Y tú?
¿Ejerces de misericordia con tu hermano? ¿Encuentras cada día de tu vida una nueva oportunidad de bendecir a quienes te rodean? ¿O como buen fiscal acusador, riegas y cuidas y procuras mantener vivo cada error que se comete a tu lado para poder sacarlo de paseo en tu día malo? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 16, se nos dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Y esto no es por nuestros méritos, ni es porque yo no fallo, tampoco tengo acceso a ese trono por mi buen hacer, ni por mi entrega, ni por mi entendimiento, no. Simplemente porque es el trono de la gracia. Es a pesar de mí, de mis múltiples errores, de mi falta de entendimiento, que Dios, por su gracia y por los méritos de la cruz, que puedo acercarme a ese trono, y no porque seamos buenos o mejores que nadie. Por lo tanto, seamos misericordiosos como Dios lo es con nosotros. Aprendamos a tratar a nuestros hermanos como nos gustaría ser tratados, entendiendo que es Dios y no nosotros quien hace la obra. Pues debemos de estar persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 6. Comenzábamos este pensamiento con el verso 2 del capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y en efecto, hoy es el día, el único día con el que tú y yo contamos para poner nuestras vidas delante del Señor y derramar allí nuestros corazones en arrepentimiento y súplica. El único día de salvación, porque recuerda que tú hoy puedes ser salvo. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.